Allí en el Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba, en este caso con la carrera clasificatoria del sábado y con Rubén Barrichello, que había quedado adelante, ¿sí?, después de las penalizaciones de su compañero, sobre todo Rossi, aquellos que pelean por el campeonato. Estamos hablando de Leonel Pernía, Agustín Canapino, Facundo Arduzzo también. Bueno, dicho esto, el piloto brasileño en un circuito que conoce muy bien, ¿sí?, sabemos que es una de las pista de prueba del equipo Toyota, como de la mayoría de los equipos y estructuras del Super TC 2000, por lo tanto corría con esa ventaja. Acá vemos a los saltos a un debutante, hablamos de Ignacio Montenegro en el equipo Honda, y acá vemos la polémica del sábado, fin de semana con polémica el Super TC 2000, ahí Leonel Pernía que superaba a Bernie Javert, ese roce que veíamos y que estamos viendo en este momento en la repetición, bueno, determinó la sanción por parte de los comisarios deportivos y en contra de Leonel Pernía, sanción cuestionable, polémica, algunos que están a favor, otros que están en contra. Pero bueno, más allá de eso, podio de Toyota con la victoria de Rubén Barrichello, acompañado por Franco Vivian y Nicolás Moscardini. De esta manera entonces el equipo de la representación de la marca japonesa festejaba, ¿sí?, el sábado, y se veía que bueno, tenía grandes chances, ¿sí?, por lo menos que la marca se asegurara una victoria el domingo. ¿Fue así? No fue así porque hubo distintos problemas, pasaron cosas en esta final del Super TC 2000, y ya vamos con las imágenes justamente de esta penúltima final del año del Super TC 2000, donde los Toyota eran candidatos, y lo vemos a Barrichello ahí en la largada, adelantado en el cajón de partida, más atrás Vivian, Moscardini en el medio, Canapino más atrás con el Chevrolet. Barrichello que no terminaba de acomodarse, finalmente quedó fuera de ese cajón. Algo similar pasó con Canapino en la largada. Barrichello que tomaba una ventaja. Moscardini que se metía por adentro. Intentaba ganarle la posición a Franco Vivian. Y bueno, en pocos minutos todo se diluyó para el equipo Toyota. ¿Por qué? Porque más allá de que Barrichello picaba en punta, ahí vemos el roce entre Moscardini y Vivian. Vivian que sale despedido hacia afuera. Bueno, todo esto fue en detrimento, ¿sí?, del equipo Toyota, porque después obviamente Moscardini tuvo que pagar esa sanción por ese roce. Así, ahí lo vemos. Se salvó de milagro Agustín Canapino, que también podía haber sido víctima de esa situación. Pero Barrichello, más allá de estar en punta, tuvo que penalizar en boxes con un pase y siga por esto que decíamos, ¿no?, en la largada. Había quedado fuera del cajón. Barrichello, que ya lo vamos a escuchar, sí, había responsabilizado a las autoridades deportivas. Ahí vemos cómo cumple esa sanción. Perdía la punta, obviamente, de la competencia. Y el que heredaba ese lugar era Bernie Javert. Ya que, bueno, ahí vemos también a Finetti, sí, en este caso, con problemas con un neumático. Pernía y Canapino, que ganaban posiciones. Pernía que había superado a Canapino, ese era el gran objetivo que tenía el piloto de Renault, claramente sí pensando más en el campeonato que en cualquier otra cosa. Y adelante Bernie Javert, que había heredado esa posición de privilegio, y a partir de allí comenzó a manejar las diferencias, ¿sí?, en su favor, haciendo una actuación realmente muy sólida por parte del piloto mendocino, que sabemos como todos los años, curiosamente, pugna por mantener ese lugar en la estructura oficial Chevrolet, una estructura escueta si se quiere, apenas tiene dos autos. Victoria para Bernie Javert, más atrás Pernía, Canapino luego en el tercer lugar. Ahí vemos el festejo del equipo Chevrolet, que después trajo alguna polémica, sí, porque finalmente el podio no fue íntegramente de Chevrolet. Bueno, justamente acá lo vemos en la foto, ¿no? Los tres ahí celebrando, una gran foto. Mucha gente, ¿eh?, allí en el Oscar Cabalén. Realmente una fiesta se vivió junto con el Super TC 2000 allí en el Oscar Cabalén. Pero decíamos que pasaron distintas situaciones allí en el trazado cordobés. Primero vamos a escuchar a Rubén Barrichello, la primera polémica de la carrera que culpaba a las autoridades deportivas. Yo, cuando estaba llegando, normalmente con el ingeniero, él te empieza a hablar. Tres cajones, dos cajones, un cajón, y tres, dos, uno, se para. Él te avisa dónde te parar, porque no tiene cómo ver, está muy bajo del auto y todo. Cuando estaba tres, dos,
se entró el comisario deportivo a hablar de que el 111 ya estaba grillado o algo así, que estaba llegando a la grilla, algo que no importa a los pilotos. Entonces no sé por qué me entra en la radio. Esto es muy amador, ¿sabes? ¿Cómo se...? Alguien de la tribuna tiene una radio y te habla, ¡vamos, Rubén! En el momento que está hablando el ingeniero. Cuando me paré, yo estaba en el número 2. ¿Qué significa? Tengo que ir un poco más adelante, 1-0, que estaba en mi cabeza, porque la radio no funcionó. Entonces me fui un poco adelante y me paré. Fue así, perdí la carrera por el comisario. Bueno, curiosidades, ¿no?, que se vieron allí en el Cabalén, en este caso la protesta de Rubén Barrichello. Vale aclarar, antes de escuchar a los protagonistas del podio, que por parte de las autoridades deportivas, sí, de la CDA, del Automóvil Club Argentino, afirmaron que ellos no dieron ninguna instrucción en el procedimiento de largada. Ellos dicen que solamente hablan cuando ingresa el auto de seguridad o cuando se va el auto de seguridad. Así que, bueno, un contrapunto entre las autoridades y lo que dice el piloto brasileño. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar la palabra del ganador, sí, de Bernie Javert, y aquellos que ocuparon, sí, por lo menos momentáneamente, en el caso de Canapino, el podio allí en el trazado cordobés. Necesitábamos sí o sí superarlo a Agustín, y lo hicimos. Tenía que ser en la primera vuelta. Se vio una maniobra recontra apretada, que me queda Bernie por adentro y Agustín por fuera. Se ponen de costado dos autos adelante, Franquito Vivian creo que era ahí. Ahí aproveché, tiré todo lo que tenía y lo pude superar bien. Después la clave fue cómo controlaste la situación, los ataques de Agustín. Sí, fue clave interpretar en qué momento él podía activar el push, y hubo un momento que, o dos, que acerté, tanto en usarlo como en no usarlo, porque había quedado uno abajo de él, y bueno, resultó y lo pudimos defender, que es importantísimo para los puntos, descontarle un poquito, y para lo psicológico de cara a la última fecha. Tenemos todo para mejorar. Hicimos un gran trabajo este fin de semana, prevalecimos sobre Agustín en clasificación el sábado y el domingo. Lástima la sanción, esperemos que dejen un poquito el escritorio de lado, de las denuncias también, y que lo definamos en pista rueda a rueda. Poner dos autos competitivos de un nivel tan alto es muy difícil, y lo lograron. Tuve una muy buena largada, después suerte en la primera vuelta, que se tocan en la curva 2 y hay un desparramo grande, veo humo y justo adentro y pude zafar. Y después un muy buen auto, lo pude pasar bien a Nico Moscardini, y con Rubens lo vine alcanzando, lo alcancé fácil, digamos, no fácil, sino rápido. Y bueno, después cuando estaba viendo la planificación del push para ver cuándo él no lo hacía y la vuelta siguiente yo sí, vi que estaba penalizado, así que a partir de ahí como que me calmé un poco, y cuando quedé en la punta el auto iba muy bien, iba administrando un poco la goma y los push. Bien, ahí decía, es fecha caliente en Córdoba, no solo por lo de Barrichello, por lo de Pernía el sábado, sino también por lo que había pasado con Canapino en la final, ¿sí? Donde decíamos que no estaba en el cajón. Bueno, eso fue lo que denunció el equipo Renault a través de su director deportivo Miguel Ángel Guerra. Otra polémica, y en este caso las autoridades deportivas estuvieron en favor de la gente de Renault. Por eso escuchamos las dos campanas, ¿sí?, lo que decía Miguel Ángel Guerra y también Agustín Canapino. Preguntar a Miguel Ángel Guerra, bueno, hay en principio alguna duda respecto de la largada, la ubicación de los autos Chevrolet, no sé puntualmente si el de Canapino y el de Javert, ¿cómo estás, Ángel Guerra? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. No, hicimos el reclamo formal, no, el de Canapino, sí. ¿Estaría para ustedes afuera del cajón? No, para nosotros no, para un montón de gente que vino y trajo la foto y la firmación. ¿Aportaron algún documento de la cámara? Todo lo que trajeron, porque fue mucha gente lo que lo vio, pero bueno. Ángel, ¿qué dijo el comisario deportivo? Están analizándolo. ¿Te denunciaron? Sí, me denunciaron porque aparentemente dicen que me pasé 0,4 milímetros del cajón. Perdóname. ¿Y es así? ¿Lo pudiste ver? Yo veo que estoy pisando el cajón 0,4 milímetros para adentro. Fíjense en las imágenes. 0,4. Pasa que me da risa que ellos después boquean, ¿viste? Yo prefiero que callarme la boca. Qué cara dura que son. ¿Esperás una resolución? ¿Te dijeron si estás sancionado? Ya está. Los comisarios estaban con muchas ganas de sancionarme, así que yo
no voy a decir más que me quiero ir a mi casa. Molesta mucho esto, ¿no? En un 2021 donde se han definido bastantes carreras en el camión de los comisarios. Y bueno, es así, es como el como cuando el fútbol le van a reclamar todo al árbitro. No es el automovilismo solo. Lo que está mal es que si no estás seguro de lo que estás sancionando, no se debería sancionar, lo que yo entiendo. Pero bueno, hay que respetar lo que digan los comisarios. Por lo pronto, no quiero hablar más porque no estoy teniendo un año fácil y no me quiero hacer más versión. Bueno, después de tantas polémicas y sanciones, finalmente el campeonato, lo más importante, ¿sí?, que tiene que ver con el certamen. Bueno, Canapino, con 10 puntos de diferencia respecto de Leonel Pernía, ya más retrasado Julián Santero, el mano a mano entre Pernía, Canapino, Canapino, Pernía. Recordamos que la última fecha, el 28 de noviembre, aquí en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, entregará puntaje doble, puntaje y medio, ¿sí? Así que, bueno, veremos si esto lo puede aprovechar Leonel Pernía, que tiene que salir a ganar, y sobre todo también el gran trabajo de sus escuderos, ¿sí?, sus compañeros de equipo, para restarle puntaje a Agustín Canapino.